Bienvenido a las biografías del diario de Jonathan. Personaje histórico. Teo. Primera parte. Teo. Conocido antes como Donaldo Aristeo Felezar Martínez. Nombre aún por corroborar como verdadero. Nació un 13 de abril. De padres de clase media. Donaldo fue hijo único, por lo que estaba acostumbrado a recibir completa atención de ellos. Siendo malcriado y a veces establecido a un mundo sin reglas. Donaldo fue en principio un niño consentido, bastante osado y con obsesiones a ser el centro de atención. Al empezar la escuela, debido a su comportamiento, Donaldo se convirtió en víctima de abusos de parte de sus compañeros, burlas y bromas. Lo convirtieron en un niño retraído, agresivo y resentido. Antisocial y bastante apegado al odio. Donaldo se convertía en un joven vengativo en extremo con sus compañeros. Llegando al punto de hacer bromas tan elaboradas y maliciosas. Que eran peligrosas a un grado mortal y con una forma especial, sin la capacidad de probar que fue él quien las había hecho. Mas todos sus compañeros en el fondo sabían que esas bromas solo podía hacerlas Donaldo. Con los años pasado el tiempo y cambio constante de escuelas debido al comportamiento de Donaldo. El niño se convirtió en un puberto incontrolable y con gustos peculiares, basados en la mutilación y daño a animales. Sin saber a qué recurrir, sus padres optaron por ayuda psiquiátrica. El especialista determinó que Donaldo era un joven inestable. Propenso a hacerle daño a las personas a su alrededor. Obsesionado por la atención, su peligrosidad estaba en aumento. Al punto de convertirlo pronto en un sociópata. Rechazado el diagnóstico y atrapados en la negación. Los padres de Donaldo se negaron a aceptar que su hijo padecía de un mal bastante grave. Por lo que dejaron que las cosas pasaran y la mente de su hijo se deformara en un mal común. Hacerle daño a cada persona a su alrededor. Sin atención necesaria sobre reglas y comportamiento. Donaldo jamás supo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Adoptando dos personalidades durante la etapa de la escuela secundaria. Donaldo solo entendía su propio mundo, en dos diferentes puntos de vista. Uno siendo una visión de un lugar sin reglas, lleno de ovejas descarriadas. Un lugar donde Donaldo debía ser quien impusiera orden y castigos conforme a su forma de pensar. El otro. Un mundo donde todo era un campo de juegos, y cada ser vivo era un juguete que solo vivía con el objetivo de divertirlo. Donaldo al no conseguir un ser que frenara sus desates de odio. Y llegando a punto sin retorno. Consiguió llegar demasiado lejos un 14 de febrero. Donde gracias a una broma hacia una chica que no le correspondió. Decidió incendiarle el cabello usando 2 litros de gasolina sobre ella. Con esto en la vida de Donaldo se impuso una sentencia. Y con sus actos un nuevo lugar sería su hogar. Pasó 2 años atrapado en la correccional de menores. Y sin datos previos sobre su estado mental. Donaldo consiguió un trastorno extra por la libertad de hacer un daño mayor a sus compañeros de celda. Sin embargo, Donaldo consiguió reglas hacia su persona, por medio de custodios y compañeros de celda más fuertes que él. Gracias a los abusos, a la falta de cordura, junto con las malas experiencias y compañías, Donaldo finalmente cayó en su destino, convirtiéndose en un sociópata. Con este trastorno, Donaldo cambió su forma de ser, tanto física como mental. Afeitó por completo su cabeza. Y se rompió el tabique nasal a propósito para cambiar su aspecto. Dejó de ser centrado en la simple tortura. Convirtió todo en una obra de teatro. Adquirió personalidades diversas.
desde ser un cobarde, hasta fingir ser un patán. Con fin de conseguir una reacción en diferentes personas. Se basaba en la tortura psicológica. Y su diversión era provocar peleas mortales en prisión entre compañeros. Alejándose de estas, convirtiéndose en inocente de provocar conflictos. Le fascinaba que los presos se hicieran daño. Y mucho más que todo terminara en muerte. Con esto, fue confinado en solitario, sin derecho a salir ni entablar pláticas con compañeros. Su sentencia aumentó 7 años. Y Donaldo se llenó de aún más odio por el mundo. 2 años más pasaron en la correccional. Y la enfermedad de Donaldo iba aumentando, junto con la violencia para sus futuros planes. El chico se volvía adolescente y con esto él se volvía más peligroso. La correccional en la que él estaba internado tomó la decisión de transferirlo a una prisión de mayor seguridad, catalogándolo como de alto peligro. Aceptado el papeleo, Donaldo fue transferido de correccional a prisión por medio de un autobús como vehículo de transporte de presos. Él junto con 7 prisioneros igual de peligrosos fueron llevados en ese transporte con destino a un lugar que pudiera retenerlos adecuadamente. Sin embargo, durante el trayecto, el día de la infección comenzó y el transporte fue interceptado. Un choque a toda velocidad por un segundo autobús de prisioneros detuvo el destino de Donaldo. Los transportes se volcaron y hubo al menos 10 heridos, juntando con la muerte de custodios y pilotos. Varios prisioneros quedaron a su suerte, por lo que aprovecharon la oportunidad para escapar. Donaldo formó parte de un grupo de prófugos por un corto tiempo de 10 días, en los que en su viaje con ellos se fue dando cuenta de que nadie los estaba buscando y que el mundo parecía estar siendo abandonado. Sobreviviendo de matando gentes en posadas y establecimientos de comida rápida, Donaldo obtuvo su primera experiencia con la infección. Al ver que uno de sus compañeros cambió de un segundo a otro, transformándose en un ser agresivo, sin pupilas y babeante, Donaldo y sus compañeros decidieron apuñalar al compañero cambiante. Sin embargo, sin importar la cantidad de puñaladas, este seguía de pie intentando matarlos. Donaldo asesinó al hombre apuñalado, arrancándole la cabeza con un hacha para incendios. Al darse cuenta de la realidad, Donaldo tomó la decisión de abandonar su grupo y vagar por su cuenta con un plan nuevo en marcha. A pesar del miedo a los zombies que surgían en sus viajes, su obsesión por vengarse del mundo lo mantenía vivo. Adoptó una fingida personalidad sumisa y cobarde, con el fin de ser aceptado por grupos más cuerdos que él y con gente que no haya estado en prisión. Su fin era destruir dichos grupos y aprovecharse de las situaciones para que todo estuviera a su favor. Metía cizaña entre los grupos y, como siempre, causaba que varios miembros se mataran entre sí por su culpa. Divirtiéndose con esto, Donaldo fue cambiando de un grupo a otro y, como una enfermedad, siempre causaba lo mismo una y otra vez. Con las enseñanzas de la violencia en prisión, Donaldo era un ser meticuloso, bastante atento y sin dejar de poner atención a su entorno, reaccionando de manera violenta a cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Gracias a este comportamiento, Donaldo jamás sufrió de heridas graves o percances en sus grupos de sobrevivientes. Pero el tiempo pasó y la infección fue aumentando, llegando al punto en el que ni siquiera estar en un grupo numeroso lo mantendría salvo de los zombies. Donaldo, actuando de manera cobarde, abandonó a su grupo, usando un plan en el que les robaría armas y suministros, dejándolos a su suerte contra una estampida de zombies mientras él huía sin ser visto. Vago por 2 ciudades en busca de un rumor, en el que escuchó que el ejército estaba reclutando civiles y creando campamentos para supervivientes. Esto para Donaldo parecía un lugar seguro y fuerte que lo mantendría con vida. Viajó sin parar, y al final, con su actuación de persona débil y necesitada, logró convencer a un grupo de soldados de unirlo a sus fuerzas y cuidar de él.
al no poder leer sus antecedentes. Donaldo fue reclutado legalmente sin problemas al ejército. En un campamento pequeño. Recibió adiestramiento básico que él no necesitaba. Volviéndose soldado. Fue colocado para un pelotón de adiestramiento, quedando a las órdenes del comandante Carter. Y engañándolo por completo con una nueva personalidad. Siendo una persona pedante, algo violenta y un poco cobarde de estar solo. Aprovechó para acosar a sus compañeros y tratar de llevar a cabo sus juegos de siempre. Creando conflicto entre compañeros y haciendo un interés falso entre compañeros. Aunque al final, sus artimañas y planes no sirvieron de nada. En una misión de avance, su pelotón entró en conflicto con el grupo conocido como el Barón del Cuervo. Y al mismo tiempo, siendo emboscados por criaturas infectadas del desierto. Al notar una inminente derrota, Donaldo trató de abandonar a su pelotón cuando creía que aún tenía tiempo. Sin embargo, igual fue atrapado por los infectados, dejándolo gravemente herido hasta el punto de llegar a la agonía. Notando que los planes siempre podían llegar a salir mal. Al punto de ser un desastre con un cambio tan insignificante. Donaldo moría maravillado por esta idea. Por el dolor, terror y daños que podía causar el arruinar los planes. Él encontraba un mejor objetivo en la vida en sus últimos alientos. Aunque posible era su supervivencia, Donaldo terminó agonizando en un refugio donde podía descansar. Mas este en la fragilidad de la guerra. Se derrumbó sobre él. Dejándolo aún peor del estado que se encontraba. Para él era maravilloso. Notar cómo la vida se le iba porque sus planes salían mal. Desangrándose y con las extremidades rotas. Donaldo moría con una sonrisa en el rostro. Mas, a pesar de todo, el destino le sonrió brindándole una segunda oportunidad. Una zanja recién formada lo divisó desde lo lejos. Y por su naturaleza, le brindó ayuda. Usando sus cristales y infectándolo con el virus zanja. Donaldo logró curar sus heridas. Y fue convertido en una variante de Sanger sin el virus zombie. Ante esto, el cuerpo de Donaldo se deformó, dejando en las grietas de las heridas y huesos rotos, cristales de Sanger. Donaldo perdió el sentido del dolor, del gusto y del olfato. Su tacto desapareció, no podía sentir el aire, el frío ni el calor. Esto lo cambió aún más. Deformando su sentido de la realidad y obsesionándolo con la idea de estar muerto. Donaldo adquirió una segunda personalidad, que se adueñó de su cuerpo. La idea de la destrucción de los planes del mundo, le obsesionó, convirtiéndolo en sus sentidos de vivir y la razón de la misma. El nombre de Donaldo se perdió. Un nuevo nombre surgió con el renacer de una variante Sanger. Retumbó en el mundo como el diablo inmortal. El nombre. T. O. Surgió.